Amigos del canal, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues en esta ocasión tenemos esta especie de gelatina sorpresa de Hot Wheels que no habíamos visto. Y vamos a ver qué contiene, amigos. No sabemos si es un diecast miniatura o una gelatina. Aquí dice imitación gelatina, sabores frutales. Pero tiene el dibujo de este coche. También aquí en el otro que compramos dice lo mismo. Tiene un auto y aquí los edificios de Hot Wheels con las pistas. Dice una pieza. Esperemos, amigos, que sea una miniatura Hot Wheels. Vamos a ver qué es, tengo curiosidad. Pues vamos a hacer el unboxing, acompáñenme. A ver, amigos, pues aquí tenemos este estuche en forma de vehículo. Aquí están las llantitas, aquí supuestamente los cristales. Tenemos la expectativa de qué hay adentro, amigos. Este es una especie de sello. Vamos a ver qué hay. ¿Listos? Pues vamos a abrirlo, amigos. La expectativa está al 100. Ah, caray. Amigos, pues sí, efectivamente tenemos una gelatina, amigos, de huevo jelly surprise. ¿Cómo ven esta gelatinita? Está interesante, ¿no? Esta colaboración de Hot Wheels con no sé quién. Vean, ahora vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos un sticker. Como pueden ver, es una calcomanía de este vehículo Hot Wheels. Y después tenemos aquí, a ver, aquí están las gelatinas. Y dice Jelly Sticker Memory Game, es para un juego de memoria. Imitación gelatina sticker memorama, para un memorama. Entonces, pues supongo que esto es para el memorama. Estas son estampitas para un memorama. Hazlo épico. Entonces, con estas estampitas va a ser para un memorama. Interesante, amigos. Está interesante esto. Entonces, tiene la gelatina, también incluye estas estampitas para un memorama y esta calcomanía. Y vamos a lo interesante del asunto. Vamos a ver este vehículo de Hot Wheels. A ver. Pues tenemos un auto 100% de plástico. Muy sencillo. Todo de plástico. No viene marcado. Y siento que esto va 100% para el mercado de los niños. No sé si alguien pueda coleccionar esto, pero ¿por qué no? ¿No? Pueden coleccionarse cerrados los especie de huevitos sorpresa. Y pues aquí está, amigos, este vehículo pequeño que incluye esta especie de huevo en forma de auto sorpresa. Pues ya vimos lo que contiene, vamos a abrir este siguiente. Acompáñenme. Vamos a liberarlo, amigos. Y pues lo mismo, amigos, tenemos este empaque de plástico en forma de carrito. Le quitamos esta especie de sello. Y vamos a abrirlo. Y aquí lo tenemos, amigos, nuevamente el sticker. Tenemos esta especie de publicidad. Las tarjetitas para el memorama, que son diferentes a las que venían
en el otro huevito. A ver si son diferentes. ¿Quién quita y en el futuro estas tarjetitas se hagan coleccionables, ¿no? Y cuesten una lana, quién sabe. Pero aquí las tenemos, amigos, en primicia para el canal. Y ahora vamos a ver la gelatinita, que ahora es de otro sabor y de otro color, ¿no? Vamos a quitar el huevito de aquí. Y aquí tenemos el vehículo, amigos. Este es un poquito diferente al otro. A ver. ¿Cómo ven? Este vehículo no dice qué modelo es. Supongo que son 100% de fantasía. Y obviamente es 100% plástico. No hay nada metálico ni detalles en el vehículo. Y pues vamos a compararlo con el otro. El frente es un poquito diferente. Los costados también. Atrás también es un poquito diferente. Arriba también. Abajo. Entonces, estos carritos, pues 100% de plástico, amigos, y pues quién sabe si algún día se hagan piezas de recuerdo, piezas de colección, o se pierdan en el tiempo, en la historia de Hot Wheels. Pues regresamos, amigos. Entonces, este fue la envoltura original y lo compramos en el AutoZone, así que no creo que sea pirata. Y sí dice Hot Wheels completo, no Hot Wheels, dice Hot Wheels. Entonces, no creo que sea un producto pirata, yo creo que es un producto original de Hot Wheels, alguna especie de colaboración. Not afraid to fail. Sin miedo al fracaso. Este es de uno. Este es del otro. Y pues tampoco coincide el color de este empaque con el color del... Este era azul y el carrito salió rojo. El otro empaque tenía otro color. Tenía... Este sí coincidió. Este era amarillo. Y salió un vehículo amarillo. Nada más no tiene... No dice Hot Wheels, no tiene tampos, no tiene absolutamente nada. Pues amigos, hemos concluido esta revisión. Estos vehículos son totalmente sencillísimos, 100% al target de los niños pequeñitos, porque hasta con gelatina y todo. Y pues no sabemos si alguien algún día los va a coleccionar, pero así está la historia de estos especie de huevitos en forma de vehículos. Pues se me hizo interesante, amigos, ¿qué opinan? ¿Les gustan o no les gustan? Están padres para los niños chiquitos. Y que empiecen a tomar el gusto por los carritos. Creo que eso sí está bien. Que Hot Wheels esté pensando en que estos niños que jueguen con estos carritos en un futuro van a comprarles sus demás productos. Pues gracias por ver este video, amigos. Y nos vemos la próxima. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again.